he salido al médico por un problema con la medicación y me he pasado por Mercadona a buscar las bayetas que me habéis recomendado para el polvo. La de microfibra verde y la de cristales, que me han dicho que húmedas valen cualquiera de las dos. Así que, pues aprovecho, las cojo y he cogido los yogures que quiero hacer un pastel. Un pastel de yogur que está buenísimo. Lo quiero hacer el viernes o el jueves para José. Y ya está. Y para casa ya, voy a ver si hay algo de pescado para hacer de comer. Y ya para casa, que tengo ganas de llegar a casa, que a mí ir al médico me pone mala. Pero bueno, pues nada, que aquí sigo en Mercadona, cogiendo cosillas que me hacen falta. Y ya para casa. Vale, nos vemos ahora. Bueno, en el coche ya puedo quitar la mascarilla. Hoy toca ir a por Juan Diego, que viene a pasar fin de semana con nosotros. Bueno, estamos el jueves y se tiene que ir el sábado, que les hacen obras en el piso de Valencia de la universidad. Así que nada, a coger el coche es para Valencia. Y dice que se tiene que ir a la playa, si hay suerte nos vamos un ratito a la playa y nos despejamos. Venga, empezamos el día, a quedaros conmigo. Bueno, pues ya estoy en Valencia esperando a Juan Diego, que no va a tardar nada, nada, nada en llegar. Macho estaba bajando, así que pues en 2 años tendré a 2 hijos por aquí por Valencia perdidos, así que los 2 a la universidad. Bueno, Juan Diego acaba este año y el año que viene el máster, que son 2 años, quiero hacer un máster en pedagogía. Y la Ana, bueno, en principio quiere hacer ciencias políticas y derecho, el doble grado, que son 5 años de carrera más 2 de máster. Así que a la Nau le quedan 9 años de estudiar y a Juan Diego 3. Madre mía, parece mentira. Parece que empezaban ayer con 3 añitos al colegio, ¿eh? Porque Juan Diego fue a la guardería unos meses, pero no fue más. Unos meses porque yo me puse mala y tuvieron que llevarlo. Pues tuve que llevarlo porque me operaron una pierna y no podía bregar con él en casa, limpiar la casa, tenerlo todo. Entonces iba a la guardería. Además, para que se acostumbrara con el tema compañeros para el colegio. Y luego no fue ningún trauma, ¿eh? Me acuerdo el primer día de clase de Juan Diego, que hacen lo de la adaptación escolar, que teníamos que ir los padres el primer día con ellos al colegio. Yo me acuerdo que llegamos a la puerta del cole y me dice: ala, vete, mamá. Digo, es que la mamá tiene que ir contigo. Y me dice que yo ya soy mayor, que yo no tengo que llevar solo. Y cuando vi a los demás papás, se quedó todo enfadado porque me tenía que quedar con él. Al segundo día volvió a repetir la escena y me dijo la profesora: Eva, vete. Total, hoy os teníais que quedar de 1 hora la mitad y dejarlos entretenidos. Si él ya es consciente de que se queda, vete. Si pasa algo, te llamamos. Nunca me llamaron. Y con Ana, ella sí que aceptó el que yo fuera el primer y el segundo día a clase, pero ella quería estar a su aire, o sea, no quería hacer lo que yo le decía. O sea, no quería que si la profesora no quería que hiciéramos cosas juntos. Ana, mira el que me acaba de llegar. ¡Holi! ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí explicando vuestro primer día de cole. Hola. Bueno, eso del primer día de cole. El tuyo fue muy divertido. Me echaste. Yo te eché. Ah, sí, es verdad. No querías que me quedara. Decías que ya eras mayor. Bueno, ¿nos vamos? Sí, cuando quieras. A la playa. Bueno, pues ya estamos en la playa. He venido con uno de los hombres más importantes de mi vida. Mirad cómo lo hago trabajar. Y eso que es el más importante, imaginaros si no lo fuera. Mirad qué guapo que es mi niño. Eso lo dicen todas las madres, ¿no? Ay, ¿tú te acuerdas cuando te llamaba feo de pequeño? Aquella mujer del supermercado. Pobre mujer. Le dije, mira que eres feo. Y va la mujer y dice, señora, con lo guapo que es el niño, ¿cómo le dice eso? Digo, para que se acostumbre, que algún día se lo dirán las chicas y no quiero que se me coja una depresión, ¿te acuerdas? Pobre mujer, te decía, tú no le hagas caso, cariño, que eres guapísimo, rubio, madre mía, no le hagas caso a tu madre. Ay, lo que te está diciendo esta mujer, tú no le hagas caso. Oye, pero señora, ¿cómo le hagas caso a tu madre? Me han dicho que tengo que hacerle caso a mi madre. A ver, todo lo que tenías de quintillizos, o sea, que parecía que era de movido, porque parecía, no eras malo, era muy movido, parecía que había 5 niños.
Pero por lo demás no eras mal niño, no tenías malas ideas. Alguna de esas de... No, alguna, por ejemplo, de saltar en el sofá, te caías, te hacía daño, pero volvías a saltar. Pero no eras un niño de pensar en prender fuego y cosas raras. No, le tiraba las cosas a mi hermano por el balcón. Los juegos de la Play. Porque como no te dejaba jugar, le tiraba los juegos de la Play por el balcón. Vale. Ahora sí. Bueno, pues vamos a acabar. A poner la sombrilla, las toallas y a darnos un bañito. Mirad qué tranquilidad la playa. Eso que hoy hay olas, ¿eh? Pues nada, he venido con Juan Diego a la playa, estamos hablando, su último año de universidad. Y eso, estamos hablando ya de su último año de universidad, que acaba cuarto de magisterio. Me estaba explicando los créditos que le han quitado por las matrículas de honor. O sea, cada matrícula de honor que saca le exime de pagar unos créditos, una asignatura. Así que estábamos mirando pues, la cantidad de asignaturas que este año hemos ahorrado con las matrículas de Juan Diego. Y ahora nada, se ha ido ahí a dar un paseíto. Y me ha dicho, ahora vuelvo, voy a dar un paseo por ahí por el agua hasta la otra playa y vuelvo. Porque a ver si os lo puedo enseñar. Mirad, que ahí hay otra playa. Pasan las rocas y al final de las rocas hay un edificio. A ver qué lo hago más. Ahí hay otra playa. Bueno, pues hasta ahí se va andando y vuelve. Y nada, se ha ido por el agua hasta allí y volver. Que desde aquí, claro, es que desde aquí lo veo, es increíble. Y macho, ahora cuando vaya mamá comemos. Y nada, pues ahora cuando venga comeremos, estaremos un ratito más. Y luego nos iremos a la frutería esta que compro yo en verano. Solo abren en verano y es una pena. Vamos a ir a comprar algo de fruta y verdurita y luego a casa. Hoy cenará él en casa de los abuelos que han venido por temas de médico a hacerse una prueba, que aparentemente todo bien. Y Ana está allí en Almería, en las pilicas estas con los amigos. Y ya parece ser que el fin de semana el padre de su prima, su padrino, se va a buscarlos y los trae y a lo mejor me ahorro yo el viaje. Hoy sabré si tengo que ir yo a buscarla o me la traen. Así que igual me ahorro el viaje porque la verdad es que es una paliza, ¿eh? Son 4 horas para ir y 4 horas de volver, son 8 horas de coche. Pero bueno, a ver qué tal va el día, qué pasa durante el día y así hacemos. Y nada, pues a prepararlo todo, a descansar aquí en la playa, la verdad es que está súper a gusto, súper relajado, y aprovechar los últimos días de verano que nos quedan porque no sabemos el no saber es lo que nos tiene a todos en un sin vivir. Si supiéramos lo que va a pasar, o sea, como otros años sabemos que el día 7 se empieza el colegio, pero ahora esto en el que se reúnen hoy, se reúnen mañana, van a hablar, lo van a ver. Esto no deja que nadie organice su vida de ninguna manera. Así que, nada, a aprovechar 2 días que tengo a Juan Diego que se vaya a la universidad él. Y aprovechar estos 2 días pues, para estar con él, para descansar, para relajarnos un poquito. Y ale. Ale, hasta luego. He venido a jugar. Que era guapa. A ver cómo bajamos de aquí. Ay, ¿ahora qué? A ver cómo bajas. Ay, mamá. Qué valiente ha subido, ¿eh? Ay. ¿Qué? ¿Cómo puede jugar tanto un bichillo tan pequeño, eh? La verdad es que yo nunca he tenido gato. Y no sabía yo que estos animales jugaban tanto, tanto, tantísimo. Yo me los imaginaba pues como más independientes, más a su aire, pero esta es totalmente dependiente, le encanta estar con nosotros, no le gusta para nada estar sola.
quiere que juegues todo el rato, quiere que estés todo, que la cojas todo el tiempo. Cuando me siento en el ordenador, se sienta encima, viene aquí, me maulla para que la suba y se la deja ahí encima de mi regazo y ahí se puede tirar 1 hora, 2 horas, las que yo esté sentada está ella. Dame. Ahí la bola. Le encanta jugar, pero no crece. Es muy chiquitita. La veterinaria me ha dicho que igual no llega ni al kilo de peso. Es increíble. Ella le ha puesto las vacunitas. Me ha dicho que el mes que viene le hará la prueba de... No me acuerdo cómo se... Creo que es una especie de cáncer de felino que hay. No sé cómo se llama. Pues eso. Qué bonita. Es que es muy pequeñita. Y me ha hecho eso, que igual no llega ni al kilo de peso. Una suscriptora me dijo que no la dejáramos que jugara a mordernos, porque si nos muerde de pequeña, nos morderá de mayor y será más doloroso. Así que de verdad que agradezco todos los consejos que me deis, de verdad, porque yo de perros, bueno, nunca, nunca sabes del todo, pero bueno, ya había tenido perros, pero gato no he tenido. Y me da miedo, pues eso, que se vuelva arisca o que nos muerda o que nos arañe. Porque ya digo que yo nunca he tenido perro y de hecho, para mí, cuando ronronean, para mí me daba miedo. Pensaba que estaba preparando para atacar o algo. Así que mirar qué incultura con los gatos tengo. De hecho, pensé que eran independientes, que no necesitaban estar en contacto con el humano continuamente y esta. Pues necesita estar todo el día con contacto, mirándonos, viéndonos. Bueno, pues nada, que ya habéis visto un ratito cómo se pasa el día jugando. Vamos a ver si se cansa. Bueno, pues nos vamos a Valencia porque el casero de Juan Diego viene a hacerles unos arreglos en la cocina y no queda más remedio que ir. Quería el dueño del piso que estén todos los chicos que viven, supongo que para decirles que lo cuiden, que tengan cuidado. Juan Diego se lleva sartenes y unos vasos y unas cosillas de lo que yo he podido vaciar de la cocina. Y nada, hoy, ahora primero vamos a parar a comprar en el Economy porque el agua que venden ahí es la que le sienta bien a Juan Diego. O sea, es que en mi casa somos todos muy raros. Ay, en el coche no hace falta la mascarilla, ahora que me acuerdo. Pues eso. Voy a esperar a que venga José, que tiene el coche aparcado bastante lejos para que lo aparque aquí donde lo tengo yo. Y ya está. Y nos vamos. Luego, música puesta. Que ya hemos dejado Juan Diego. Y ya está casi en verde. Ya está. Kentucky, nos vamos a hacer las compras de José del camión y a pasar nuestro último día de soledad que nos queda. Que mañana viene Ana, acabamos de dejar a Juan Diego y nos queda hoy, solo hoy para estar solos. Así que vamos a aprovecharlo. Bueno, pues nada, que ya estamos en Carrefour, vamos a acabar de comprar las cosas para el camión de José y acabar de nuestro día que estamos solos hasta mañana, estaremos solos. Y nos vamos a poner a limpiar. Le digo, pues es que estamos solos, tenemos que aprovechar. Y dice, vale, digo, para limpiar y hace, vale. Pues nada, vamos a empezar a comprar y a ver qué hacemos. Hemos hecho la compra de Carrefour, hemos gastado el cheque ahorro y José va con su café. Mira que al que le gusta el café, tiene vicio, con el café este hombre. Increíble. Espero, espero. Te aguanto, dame, ¿eh? Ay, qué hombre este. Y ahora nos vamos a una La chica que está tienda pasando por la capilla y dice, sí, que hay en San Antonio, la zona de la playa, que vi el otro día una maleta para José, para el camión que la que tiene se le estropeó. Y a ver si podemos, si está todavía allí, y le compramos la maleta. A ver lo que le dura. Porque, vamos. La maleta, la otra, me ha durado 4 o 5 años. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Claro.
me sonaba menos. No sé, me sonaba que había durado menos. Y esta ya la tenía yo. No, pero la que compramos en el chino, aquella que compramos, ¿era esa? Esa. Madre mía, pues sí que han pasado los años rápido. Es verdad, las compramos para la boda. Esto pesa. Para la boda, no, antes de la boda. Sí, sí, el verano antes de la boda. Vale. Madre mía. ¿Ves? ¿Qué memoria? Pues nada, ahora vamos a ir allí a comprar la maleta y un par de cosillas, a ver si veo de decoración, que quiero cambiar la decoración del comedor. Y unos botes que vi para la cocina, pero que los quiero para hacer postres, porque tienen tapa y puedes tapar. Son los que he comprado también para utilizar con las especias, pero para hacer postres y tal. Cuida, José. Pues nada, que nos vamos. Hasta ahora. Bueno, pues como es pronto, que son las 5 menos 10, y teníamos que venir al banco porque el banco que hay al lado de casa es, supuestamente está cerrado por reformas, pero es que han quitado hasta los carteles de la caixa. Así que cada vez que quiero ir al banco tengo que venirme hasta aquí y no se puede venir andando porque está bastante lejillos. Así que nos toca coger el coche, venir al banco y sacar dinero. Y nada, eso es lo que vamos a hacer ahora. Sacar dinero en la caixa. Y el 1 de octubre, el 30 de abril, tengo un margen en el coche y a ver, que Juan Diego me dijo que habían roto. José, ¿cuánto te saco? Sácame 100. Cariño, ¿cuánto me sacas? ¿Siempre me sacas 20? 20 o 30, lo que quieras. No, 20. ¿Te lo vas a gastar? O sea que... Sí. Es que así tengo ya para meter 10 euros en los ahorros. A empezar a ahorrar para las próximas vacaciones. ¿Qué pasa? Madre mía, ¿cómo van las ambulancias? La policía. Madre mía. Iba a caer un agua, se está moviendo un tiempo que no veas, ¿eh? ¿Sí? Te va a caer un agua que no veas, ¿eh? Mira cómo está el aire, ¿eh? Pues nada, vamos a la tienda y así os la enseño un poquito, que es verdad que está muy... tiene muchas cosas dentro, pero... ¡Uy! Aquí, vamos a hacer un día esto. A mi padre le encantaba esa tienda porque tiene muchas cosas de decoración. Y lo que más nos gustaba era venir juntos a esta tienda. Así que, papá, voy a la tienda por ti. Sí, está empezando a llover. Pues nada, empieza a caer agua. Y por lo visto el tiempo ha dicho que es todo el fin de semana lloviendo. Así que hoy solo hay que salir ya para sacar la basura. Ay, qué frío. Bueno, ahora ya para terminar el día toca la cena. Y... cena, peli, relax, que mañana toca madrugar, que nos ha llamado la Ana, que llega a las 8 de la mañana de Almería. Vale, pues voy a hacer las patatas que al microondas para acompañar un entrecot. Así que esta noche toca cena especial, la última cena de solteros. Aquí. Vale. Bueno, pues mirad. Aquí tengo el plato con las patatas y la voy a cortar así a rebanadas. Bien cortaditas. Que no se queden ni muy gruesas ni muy finas. Vale. Ahora voy a poner un poquito de aceite en un lado y luego en el otro. Así que aceite. Y ya voy colocando las patatillas. Sí, maulla siempre. Me han dicho que es o porque quiere comida o porque quiere mimos. Pero no le voy a dar comida porque si se acostumbra que cada vez que maulla le damos algo,
Entonces se va a pasar la vida maullando. Así que, menos mal que me estáis dando buenos consejos con los gatos, porque llevo muy, muy, muy perdida. Vale. Ahora que ya están las patatas así cortadas a redonditas, le echamos un poquito de sal. ¡No! Ajos, mis ajos. Ay, he perdido un ajo. Pues he perdido un ajo. Bueno, hasta aquí ya lo he encontrado. Voy a por otro. No, no lo he encontrado. Le voy a picar un par de, porque son pequeñitos, un ajito por encima. Yo en este caso van a ser dos porque son muy chiquitines. ¿Qué pasa? José, no le descoba, que si no, no para de maullar. Cuando ve que no le hacemos caso, para de maullar. ¿Ves? Ya no ves. Cada vez que hablamos, para llevarme la contraria, básicamente lo hace, ¿eh? Vale, y ahora cuando lo haya puesto el ajito picado, le voy a echar pimentón dulce y pimentón picante. Lo cubrimos con un film transparente y al microondas a 750 vatios de potencia, unos 8 o 10 minutos. Venga, un poquito de pimentón dulce. Y ahora, pimentón picante. Y este con cuidadito. Yo digo que si hacéis así las patatas, no volveréis a hacer las fritas, ¿eh? Nunca más. Y ahora ya, aceite por encima. Y entonces, ahí ahora sí, le ponemos el film transparente para que queden como más, si no se secan mucho. Si no le ponemos el film, se secan en el microondas. Si tenéis la tapa, pues le podéis poner la tapa. Yo, como no tengo la tapa del microondas, le pongo el film. Y ya está. Ahí está. Al microondas. Unos 7-8 minutos. Y ahora toca el trocito de carne. Ese es mío. Que no comparte. Es importante que la sartén esté bien caliente. Y hay que comer según nos guste. Poco hecho, muy hecho, al gusto, vamos. Yo le voy a poner un poquito de pimienta. Hay quien dice que no se le puede poner sal a la carne. Yo se la pongo a la sartén, en vez de ponérsela a la carne. Vamos allá. Madre mía, lo que pesa. 800 gramos. Sí. Normalmente esto es lo que hacemos para tres. A ver hasta dónde es capaz de comer José. Yo me comeré ese trozo de ahí. Y gracias. Yo creo. Vale. Vamos a esperar a que se caliente bien la sartén. Y cuando se caliente bien la sartén, pondremos la carne. Y a esperar a que se hagan las patatas, la carne. Y ahora lo vemos. Bueno, como ya os comenté, había cambiado. Había comprado unas cosas para cambiar la decoración del comedor. Así que ahora voy a enseñaros lo que he comprado. A ver, tampoco no es... Me ha puesto ya las velas este hombre. Bueno, yo tenía este centro que iba con más cosas, pero ya no me gusta. Y lo he cambiado
por este platito, al que le voy a poner estas velitas verdes. A ver si queda chula la decoración nueva del comedor. Cariño, esto va en esa mesa ahora. Toma, corre. ¿Eh? Eso aquí no va allí. Vale. Pobre gato. Tienes que, ahora tenemos que ir mirando siempre al suelo, José. Porque si no, en cualquier momento, ya pero es que en cualquier momento le podemos dar un golpe al pobre animal. Ups. He comprado estas dos velas que son de chocolate y menta. Mira qué chulo. Y esto va en la mesita pequeña, cariño, que es la de citronela. Dos vasitos para meter velas. Velas con olor de estas pequeñitas. Bueno, hay cuatro. Ah, porque Juan Diego me dijo que igual se llevaba y al final no se lleva ninguno. Pues cuatro. Y la parte grande de la mesa, que siempre hay que poner algo grande. A ti no te van a gustar. Ay, hay que quitar la etiquetita. Pero bueno. Y mira qué chula. ¿A que a ti no te gusta? Pues a Juan y a mí nos gustaron las copas nada más verlas. Entonces hay que limpiarlas bien mañana. ¿Me das la vela blanca? La blanquita. Que la voy a poner ahí en el centro. Esa. Y estas que son de citronela, que luego no serán de citronela, serán con olor a frutos rojos o alguna cosa. Quiero ir a IKEA porque las venden en paquetes grandes, que hay, pues, vamos, que hay bastantes velas, bastante bien de precio. Y estas son las que van aquí dentro. Y esto va ahí en el molecito. Y así queda mi decoración de mi mesa. Ahora que ya no tengo niños pequeños. Y que no la van a romper. Pues espero que os guste. Mirad qué chula queda. Ya está José tocando. Que tiene que estar centrado. Es lo que estoy mirando, cariño. ¿No? Céntralo. Está. Vale. Decoración de la mesa cambiada. Ahora, hacer la cena y a cenar. Vamos a cenar. Las patatas están, les quedan dos minutitos y toca hacer la carne. El entrecot al punto. La sartén con el aceite muy caliente. Y poco más que vuelta y vuelta. A gusto del que se lo va a comer. A mí me gusta que chorre sangre, pero tampoco me gusta seco. ¿Cómo te gusta a ti? Muy bien, bueno. ¿Que chorre sangre? Sí, sí, chorrea, chorrea. Hola. Si chorrea, chorrea, si no chorrea, pues no chorrea. Bueno. La carne de lo que es el entrecot o el chuletón
lo que es la carne, que es muy gruesa y que se hace poco hecha, no se puede sacar de la nevera y hacerla. Hay que dejarla fuera de la nevera un tiempo para que se ponga a temperatura ambiente, porque si no quedaría la carne fría por dentro y no estaría buena. Si la pones a temperatura ambiente, con el calor de la sartén, aunque quede cruda por dentro, queda caliente. Las patatas ya están. Voy a dejar que se enfríen un poquito. ¿Pepino? Vale. Vale. ¿Tomates? No. ¿Cebolla? Sí. Coge la pequeña. Dale un plato. Media vuelta. Mirad qué pintón. Ahí está. Las patatas casi. ¡Guau! Un poquito más. Mientras se va haciendo el entrecot, vamos a hacer también un poco de ensalada. No la voy a poner entera, ¿eh? Pero la cebolla solo te la pones tú. La tablita. Vale, pimiento, digo el pepino. Queda un pelín. No pongas la mesa todavía. Que debe venir. Vale. La mesa se pone mientras reposa la carne, porque tiene que reposar la carne después de hacerse. Al pepino. Tengo alguna olivita que está dentro. Sí, sí. Las verdes o las negras, cualquiera. Da igual, ninguna es la otra. A ver, también. Póngala dentro ahora mismo. Los demás que me quedan de las grandes. Pues pon dos botes grandes y las negras también. Vale. Miramos. Una gotita de aceite y el vinagre. ¿Dónde va? Un chorreón de vinagre, más que nada por las cebollas. Vale. Le doy la vuelta, lo aparto del fuego. Y ahora dejamos que la carne repose. Tiene que reposar unos 4 o 5 minutos para que se selle del todo y se queden los jugos dentro, no los pierda. Y la cortamos. Nada más acabar de hacerla, pierde todos los jugos. Hay que aprender estos truquitos, sobre todo cuando tienes un hermano. Mi hermano Jonathan le encanta el solomillo y el entrecot de ternera. Y hemos aprendido a hacerla bien. Vale. ¿Bien así? Sí. A ver, pues ahora. Listo.
lista la ensalada, listas las patatas. Así. Y vale, vamos a esperarnos los 5 minutitos mientras ponemos la mesa y volvemos. Bueno, ha reposado 5 minutos. Y ahora lo que voy a hacer es cortarlo para llevármelo ya hecho a una especie de trocitos a la mesa. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Que José lo va a pillar por banda y no va a dejar ni que lo pruebe. Así que... Púlete. Puede ser no. Eso. A ver, yo sé que esto no se tiene que hacer, pero como no tengo fuerza en los brazos, ¡hala! Eso es para ti. A tu prima. Perdón. Si tú vas a Japón, tú sabes que la carne la presentan ya así, cortada. Mira qué rosita. ¿Eh? Está en su punto. Y ahora verás el centro, que es lo... Está. Lo que yo no entiendo es por qué te cobran. O sea, te ponen entrecot y toda la pieza no es entrecot. El entrecot es solo la parte del centro. O sea, esto. Esto no es parte del entrecot. Pero bueno. ¿Tiene buena pinta o no? Es que se deshace, ¿eh? Quítale la... La grasa la tengo que quitar, sí. Pero se la vas a quitar tú en tu plato, ¿no? Ahí. Prueba. Y dime qué tal. ¿Qué te parece? No sabe ni contestar. ¿Ves? Toda esta grasa no forma parte del entrecot. Tú vete a un restaurante y pide un entrecot. Verás como toda esa grasa no te la ponen. La grasa te la quita. En el corte del entrecot no viene esa grasa. Corte de entrecot, toda esta grasa no viene. Es como que... Pues a ti no te la voy a dar, guapo. Los gatitos no comen grasa de entrecot. ¿Qué es eso? A ver, tampoco, porque bueno, un perro grande. Es que fíjate. Esta ya es la carne buena. Sí, es así. Esta ya es la buena. Y aún así, hay trozo. A ver. Con la cámara no se aprecia, pero te digo que se corta como si fuera mantequilla, José. Súper, súper, súper tierra. O si estuviera aquí la Ana, se iba a poner como el Kiko. Bueno, mi hermano sobre todo. A Jonathan le encanta la carne esta. Sobre todo de la Miriam. ¿Por qué te crees que la Miriam también, en cierto modo, puso solomillo en la comunión de la Noa? Por el padrino de la Noa. ¿Y quién es el padrino de la Noa? El Tito Jonathan. Mira, José. Ya. Se deshace. La estoy cortando a contra. Y salvo, ¿ves? Eso. ¿Desde cuándo se ha visto un entrecot con nervios por en medio? No, pero no es lo mismo. Mi hermano va a comprar el entrecot a la carnicería. Y le dice, no, ponme solo lo que pertenece al entrecot. Y le hace que se lo limpie, ¿eh? ¡Ale! Pues
Mirad qué platito de carne más rico se va a pegar aquí el colega. Os enseñaré luego lo que ha sobrado. Si es que sobra. Sí, sí que sobra. Hola, cariño, despídete. Vamos a cenar. Vale, adiós, que me voy a cenar. Y os lo apañáis. Tiene hambre, ¿eh? Vamos a cenar. Hasta ahora. Bueno, al final ha sobrado carne, os lo voy a enseñar. Mirad. La he metido en este tapercillo. Y así hago un estofadito con patatas. No, pero para Lani y para mí hacer un estofado con patatas no llega. Vale. La ollita. Y ahora, Pepper, frega la mesa y yo frego los platos. Vale. Dejamos la cocina. Dejamos la cocina recogida. Y mañana más y mejor. Así da gusto levantarte y preparar cualquier cosa rica para desayunar. Porque tienes la cocina recogida, que tienes que levantarte y recoger la cocina, no te apetece hacer nada. Y ahora sí, con la cocina recogida, el comedor recogido, vamos a dar la duchita, a ver un ratito la tele, los SWAT, de la Antena 3 series, que me encanta esa serie, y a dormir, que mañana a las 8 de la mañana tengo visita. Y nada, y ya toca descansar, que ya son horas de descansar. Venga, uy, hasta luego, buenas noches, ser felices. Buenos días a todos, ya es domingo, hay buenas y malas noticias. A ver, ¿qué cierro? La primera es buena, Ana ha vuelto. Y la segunda es mala, José se va ahora en un par de horitas a trabajar. Él ya ha comido, pero Ana quería comer. Así que voy a hacerle una especie de montaditos. Tengo paté. Tengo diferentes tipos de quesos. Y quiere el entrecot que sobró de anoche. Y para acompañar el entrecot quiere el queso provolone. Este queso es que le encanta. Se lo hago a la plancha y le encanta. Y es tan sencillo como una gotita de aceite en la sartén, el queso encima y listo. Primero lo voy a poner por la parte de las hierbas, porque así cuando se desprendan, al darle la vuelta quedarán hierbas por los dos lados. Y ahora voy a montar pues unas cuantas tostaditas. Estas y con este pan que es de ayer voy a cortar unas lascas para hacer otro tipo de montaditos y así hacemos una comida hoy y domingo diferente. Lo primero que hacer es cortar el pan y tostarlo en el horno porque también está más bueno el pan tostado para el queso. Pan, además que le sobra. Se ve que ya se fue la luz y si no lo pones en hora, el horno este no funciona. Vale. Ponemos el pan,
Y procurar no meter al gato. Vale, 200 grados, temperatura arriba y abajo. Que la café no llora. No, no, es que ¿sabes qué pasa? Que si se mete en la cocina y te llora, le das algo de comer. No le doy nada. Siempre llora. Saluda. Ya. A ver, el queso casi está. Vamos a... Me está contestando todo el mundo la historia que subió del gato, diciéndome si tiene pelo y todo ya. Hombre, no ha crecido mucho, pero... Está aspecto guapa, no se engaña, ¿eh? Está todo bien cuidada, tío. Con lo fea que era, mi vida. Bueno, va, estoy tostando pan para hacer montaditos. Esto lo voy a calentar ahí un minutillo solo, porque si no se va a cocinar del todo. Y ahora voy a poner, pues creo que voy a dejar así, en un plato todo, y que cada uno se ponga lo que quiera, ¿no, Ana? El queso este está aquí cortadito, como cierto está súper rico. Es una pena, se les acaban las vacaciones enseguida. Aunque este año llevan 6 meses de vacaciones. Vale, cuando el queso ya está fundido, apagamos el fuego y lo dejamos encima de la fuente de calor. Bueno, pues lleva esto a la mesita, ¿no? Las tostaditas estas. Solamente esta puntita. Y aquí tengo otra. Hola, mi queso. ¿Eh? Prueba este queso. Ratona. Pues este lo compramos en las vacaciones. Sevilla. Al volver. Calla ya. Pobrecito. Te está pidiendo, no le des, no le des, que si no, no parará de maullar siempre. Guau, ya tiene el entrecot también calentito. Lo bueno de este queso es que queda todo fundido y la parte de que toca al fondo de la sartén es la sartén que limpia. Ahí está el queso. Pues se me ha dejado medio queso fuera. ¿Eh? No, esta es la parte que queda tocando la sartén, que queda crunch crunch, y lo porté de dentro, que queda fundida. Vale, el entrecot está calentito. Pongo unos cherries con un poquito de... ¿O no te apetece? ¿No? ¿Ves poniendo la mesa, Anita? No, que le ha dado el queso fuera, ¿no? No. No. Ya están lavaditos, así que solo hay que cortarlos. Ya está consintiendo al gato. Verás. Lo que va a tardar el gato... Pienso agua hoy. Sí, ya seguro. Y leche, que le compré leche para gatos. Le estoy dando leche para gatitos por las noches para dormir, a ver si duerme más tranquilita. Vale. Pues ha crecido. ¿Qué? Ha crecido bastante. ¿A lo que es? Y tú diciéndome, no, si no, no ha crecido. A ver, Ana, no ha crecido nada, en serio, ahora en serio. Ha crecido muy poquito. No sé. Mamá, si me cabía aquí. Pero y eso... ahora necesito las dos manos para cogerla. No, cuando te fuiste ya necesitabas mano y media, no te pase. Ahora va.
¿José también? No. José, déjalo dormir, que en una hora empieza a conducir. Pues nada, falta que se haga el pan caer el horno, que se tueste un pelín y listos. Pues con una cena así como muy de picoteo, vamos a comer Ana y yo, José, a ver si quiere picar algo, aunque él se ha comido ya, él ya ha comido hace rato porque si no le da sueño al volante y ahora está echando un ratito la siesta. Así que vamos a comer nosotras y luego seguimos grabando por la tarde para que veáis lo que hacemos hoy. A ver qué hacemos, también ni yo lo sé. Vale, ahora volvemos. Bueno, pues agosto ya acabado. Queda lunes. Y quería hacer un balance de lo que ha sido este verano para mí. Que ha sido un verano bastante extraño. A ver, Ana no es la primera vez que se va. Eso está claro, Ana ya había ido varios veranos, una temporada que dejó de ir y por más que le decíamos tienes que ir, tienes que estar con tu padre, ella no quiso. El verano pasado decidió por voluntad propia volver a ir y por supuesto tienes que ir. Será porque nadie tiene el derecho de cortar una relación padre-hijo y menos aún con los abuelos, porque Ana cuando va a estar con sus abuelos. Tengo que decir que los abuelos de Ana son, hombre, por mi parte son especiales, ¿no? Pero son unos muy buenos abuelos. Son los típicos abuelos que se involucran totalmente, que los cueren, que los cuidan. De hecho, es más, la abuela de Ana, cuando jugaba con ellos de pequeño, siempre les dejaba ganar. Es la típica abuela que quiere que los niños sean felices, que estén contentos. ¿Cómo podemos hacerle daño a unos abuelos retirándoles a sus nietos? No se debe. Entonces, Ana ha disfrutado de sus abuelos y espero que los disfrute muchísimos, muchísimos años, porque yo siempre lo he dicho, para un niño no hay nada mejor que unos abuelos. Y los abuelos de Ana, tanto por mi parte como por la de ella, son, por la parte de su padre, son muy buenos abuelos, dejando al margen lo que seamos o dejemos de ser los padres, ¿no? Que estemos juntos o que estemos separados, lo he dicho siempre, ni los abuelos piden tener nietos, ni los niños piden tener abuelos. Una vez que se los das, no puedes quitárselos, ni a unos ni a otros. Por muy mal que te lleves con tus ex-suegros o con tus suegros, eso es cosa tuya y de ellos, tus hijos ahí no pintan nada. O por lo menos en mi caso yo opino así, sabes que siempre hablo desde mi opinión y mi experiencia. Ha sido un verano raro en cuestión a porque llevamos, como aquel que no quiere la cosa, 6 meses de verano, o sea, 6 meses que aunque no hay colegio, hemos tenido que estar todos en casa, o sea, ha sido como el típico verano sin dinero para salir a ningún lado, que nos hemos tenido que quedar encerrados durante 3 meses casi, que se paró el país, que se paró el mundo entero, que hemos tenido que aprender a convivir con algo que hay en el aire que nos puede hacer mucho daño. De hecho, muchas familias han perdido un ser querido. Mi abuela también pasó el COVID. Yo tuve la suerte y me considero muy afortunada porque mi abuela fue asintomática y por más que yo la oía llorar y que me desesperaba, he tenido la suerte de que fue eso, un COVID sin síntomas. Tengo que decir también que ha sido un verano de pérdidas, familiares que han perdido seres queridos. Ha sido un verano de no saber qué hacer, o sea, de no saber si nos vamos de vacaciones, no nos vamos de vacaciones, vamos a ver a los amigos, no vamos a ver a los amigos, y si tengo algo y no lo sé, y voy, se lo pego, no me... Ha sido un verano duro y difícil. Ha sido un verano en el que la gente se ha sentido liberada después de tanto tiempo encerrada y a lo mejor ha hecho cosas que no están del todo bien. Por ejemplo, salir sin la mascarilla. Yo tengo que decir que yo tengo un papel médico para eximirme de llevar la mascarilla, porque a mí tengo por las alergias, yo tengo alergia, entre otras cosas, a la celulosa. Un día, si queréis, os explico qué es lo que yo tengo y cómo empezó todo. Tengo alergia a la celulosa, de hecho, yo cuando he dicho muchas veces, si yo me rompo una pierna no me pueden escayolar porque me tienen que poner
primero el algodón este, papel este que es celulosa pura, entonces a mí no me puede poner una escayola, entonces la mascarilla si yo me la pongo me causa alergia. Entonces las de tela, la esta que llevo última Nike negra que me compró Ana en Cantoria, aunque yo le pongo el filtro dentro, es una de las que más o menos mejor me van, pero aún así a mí me cuesta, me ahogo con la mascarilla, yo me ahogo por mis problemas respiratorios, por mis alergias respiratorias. Entonces mis médicos me hicieron un papel para no tener que llevar la mascarilla. Entonces yo de vez en cuando me la tengo que bajar, porque ya de no hacerlo, de no bajármela, ya perdí el conocimiento en la calle, me quedé sin aire y bueno, ya me dijeron los médicos, no, te puede volver a pasar, porque si no le llega el oxígeno al cerebro te puedes quedar en el sitio o darte un ictus o cualquier otra cosa de la que a lo mejor no me recupere nunca. Y hoy por hoy valoro mi vida más que nada porque tengo hijos y no quiero dejarlos huérfanos. Y por supuesto a mi marido no quiero dejarlo viudo. Además que tengo una nieta preciosa que acabo de conocer, solo he visto una vez en 10 meses. Y me gustaría ver crecer obviamente y disfrutar de ella aquí en la playa. Así que ha sido un verano extraño, diferente. Pero un verano que nos ha enseñado muchas cosas, por lo menos a mí. Me ha enseñado a que ya es bastante difícil el mundo, ya es bastante duro el mundo como para seguir haciendo caso a personas que no son importantes en nuestra vida. Me ha enseñado a que no me tengo que callar. ¿Por qué me tengo que callar cada vez que alguien decide criticarme, faltarme el respeto o sencillamente criticar aquello que yo hago cuando yo siempre digo que lo que hago o lo que digo es desde mi opinión? Y sí que es verdad que yo nunca hablo de ningún tema del que no busco información, contrasto la información, verifico esa información y ya está. Yo no me pongo la cámara delante y me pongo a hablar ahí a lo loco y luego lo subo a YouTube. No. Así que decidí no callarme. No callarme porque estoy cansada de que se insulte a mis suscriptores, se les menosprecie. Y me cansé. Este año he aprendido que si estoy sola no me voy a morir, pero que no me gusta estar sola. He aprendido que echo mucho de menos a mis hijos cuando no están conmigo y que quiero más a mi marido de lo que yo me pensaba. Siempre he pensado siempre he sabido que a José lo quiero mucho, pero cada vez, cada día me demuestra que es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Que no quiero perderle para nada y que quiero hacerme vieja a su lado, más vieja todavía, sí. He descubierto que mi familia son muy importantes para mí, pero que hay familia que no es de sangre y que también son importantes. He conocido amigos, durante esta cuarentena he hecho amistad y de esas amistades, me estoy quemando con el sol, así que me voy para adentro. He hecho amigos de esas amistades en las que sabes que van a estar ahí para siempre y que tú vas a estar ahí para ellos siempre que lo necesiten. He hecho amigos que para mí son como hermanos, son parte ya de mí. He recuperado amistades antiguas que hacía tiempo que no veía. Tan corto y tan intenso como hacer unas vacaciones de 2 días. Y las he disfrutado quizá más que si hubiera estado un mes en las Bahamas. He conocido a personas que valen su peso en oro. He ganado suscriptores nuevos que están ahí cada día y mantengo suscriptores que llevan conmigo desde el principio. Todo esto me sirve para empezar septiembre con más ganas, con más fuerza y, por supuesto, con más cariño del que ya le pongo a mis vídeos. Yo nunca empecé en YouTube para hacerme millonaria. Lo he dicho muchas veces, YouTube no, a mí personalmente, no me da para vivir sin trabajar. Ojalá fuera así, aunque no creo que José quisiera dejar de trabajar por mucho que yo ganara en YouTube. Pero quizá podría, si yo ganara más en YouTube, él podría dormir cada día en casa. Pero seguimos igual, o sea, mi vida no ha cambiado. Sí que me siento más cerca de mi familia, de mis seres queridos. Sí que siento que he ganado amigos, suscriptores de YouTube, que ellos se creen suscriptores, pero para mí son familia, personas que admiro mucho
de YouTube. He conseguido con Losing Weight que pierdan peso muchas personas, y sin Losing Weight he conseguido, contando mi experiencia de mi pérdida de peso, que muchas personas empiezan a tener una vida más sana. Y esto me anima a seguir ayudando y a seguir creciendo como persona. Así que, tras este vídeo que habéis visto de nuestra última semana de vacaciones, o nuestra última semana de agosto, en la que he estado con todos los miembros de mi familia a solas algún ratito, tengo que decir que cada día quiero más a mi familia, cada día valoro más a mi familia, cada día entiendo menos a esas familias que no consiguen llevarse bien, pero que respeto, porque cada uno tiene sus motivos, y que cada día quiero más a todas las personas que ven mis vídeos. Porque siempre lo digo, pero es verdad, sin ellos yo no estaría aquí, no sería posible este canal, no tendría esa ilusión y esas ganas de seguir. Quiero agradecer a todas esas personas que se molestan en comentarme, tanto para bien como para mal. Siempre he dicho que un mal comentario, o sea, una crítica constructiva a mí me ayuda mucho. Una crítica como tus vídeos me aburren, si no me dices el por qué, no me ayuda. Así que yo entiendo que a una persona le pueda aburrir mi vídeo, pero que me diga el por qué, qué parte del vídeo le aburre y qué es lo que quiere ver, porque me ayudaría más a crecer. Y por supuesto he aprendido que con cariño, con amor y con esperanza, todo se puede en esta vida. Que hay que ayudar. Esto de que lo que siembras recoges, es verdad. Nunca espero recoger, pero me gusta sembrar. Me gusta ayudar a los demás de manera altruista. Soy así, no voy a cambiar. Mi madre ya era así. He aprendido que puedo tener un gato en mi vida cuando no pensaba volver a tener una mascota. Mirad qué grandecita está ya Luna. Y sigue queriendo morder los dedos. Por cierto, muchas gracias a todos los consejos que me estáis dando de las personas que tenéis animal, que tenéis gatos o que habéis tenido. Me ayudan un montón. Así que, adiós agosto. Hola septiembre. Decidme qué queréis ver en el canal. Decidme qué es lo que queréis que haga. ¿Qué os motivaría para ver? Limpieza, cocina, todo. Mis blogs, mis reflexiones. Porque yo estoy aquí para vosotros, por y para vosotros. Muchas gracias, Lunita, y adiós, Luna. Luna quiere morder y jugar. Mira qué guapa estás, Luna. ¡Uy! Muchas gracias a todos por estar ahí un mes más, un día más, y sobre todo por acompañarme en mis vídeos. Como siempre digo, ser felices, quereros mucho, y nos vemos en el próximo vídeo.